Diana, ¿cómo estás? Hola Liliana, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué ¿Cómo va todo bueno, me por allá? alegro. No, bien, empezando la primavera, pero con los últimos fríos del invierno. Aquí también está fresco, fresco. Quería felicitarte por tu exposición de ayer, estuvo magnífica, muy clara, muy precisa, muy buena. Y quiero que Gracias. me hables más sobre tu libro. Bueno, mira, Peonías Blancas, soy afortunada por tenerte. Es un relato. Yo esencialmente me defino como poeta. No es lo mío así como escribir historias o cuentos. Pero este relato es un regalo para mi hija mayor. Ella es mi hija del corazón. A ella la adoptamos cuando tenía 3 añitos. Estoy haciendo un spoiler. El libro termina cuando la adoptamos. Pero, Bueno, pero cuenta la previa, digamos. claro, pero cuenta la previa. La verdad es que ella es adolescente y en algún minuto me dijo: mamá, tú no me tuviste en tu guatita, tú no te embarazaste de mí, me habría gustado que tú me esperaras. Y la verdad es que yo le dije: pero si te esperamos. El proceso en el que tú te dedicas a la adopción se llama embarazo del corazón. Y es un periodo en que tú estás a la espera y es el único embarazo que tú no sabes cuándo vas a tener tu hijo, porque no sabes cuándo te van a llamar y te van a decir: encontramos a tu hijo. Entonces, yo me senté, la vi así como tan triste que me senté a relatarle a ella como una carta la experiencia de cómo había sido todo ese proceso desde que nos dimos cuenta que ella ya no iba a llegar a mi guatita y la salimos a buscar afuera. Y eso yo a ella se lo leí. Cuando se lo leí, ella se puso a llorar. Terminó, me abra. Yo dije: hoy la embarré, porque se puso a llorar. Y cuando Pero termino, estaba emocionada. me abraza, me besa y me dice: mamá, te amo. Y es el segundo abrazo más rico que me ha dado en mi vida, porque el primero fue cuando la conocí. Y estaba muy emocionada, muy contenta. Yo le dije: esto lo voy a convertir en un libro para ti. Yo voy a buscar un ilustrador, yo voy a hacer este libro para regalártelo a ti, para que nunca se te olvide que yo estaba embarazada de ti y que yo sí te esperé, junto con tu papá, por supuesto. Y le dije: el libro va, sí o sí el libro va. Ahora, si tú quieres, lo publicamos y lo hacemos público, así para que el resto del mundo lo vea. Pensando en que tengo muchos amigos que son padres adoptivos, conozco personas que son hijas adoptivas, entonces, y también conozco mucha gente que tiene prejuicios en torno a la adopción. Entonces yo dije: es una forma de, más que de contar que yo soy una madre adoptiva, es una forma de poner sobre la mesa un tema que no necesariamente se conversa y que hay mucho miedo a herir sentimiento o a pasar a llevar a alguien. Entonces creo que había que ponerlo para ayudar a los demás. Ese fue el foco. Mi hija me dijo: sí, mamá, yo te doy permiso, publícalo. Así que si el libro está disponible, es gracias a la generosidad de ella, que pensó que a otras familias también les podía servir. Y así fue como nació. O sea, después, obviamente, el libro está lleno de detallitos de amor de mucha gente que participó en la elección de colores, en los dibujos. El libro incluso tiene dibujos que son para colorear. Tiene dibujos de una ilustradora chiquitita, la Noe tiene 11 años, y ella me hizo dibujos para mi libro. Es la hija de una amiga mía que me hizo un par de dibujos ella para el libro.
otros dibujos, los que son para colorear, los hizo un ilustrador. Tengo amigas que revisaron los dibujos para ver qué imagen proyectaba y si era lo que yo quería sin que hubieran leído el libro. Hubo otra que me habló de la teoría del color para la portada. Hubo otro amigo que me dijo que fome ponerle, todos me dijeron que fome ponerle capítulo 1, 2, 3, pero uno de ellos me dijo, oye, en mi universidad teníamos semestre de primavera, de verano. Ah, dije yo, entonces yo no le voy a poner eso, pero le puedo poner nombres de flores. Ahí está, ahí salió la idea del... Claro, y descubrí que peonías blancas, las peonías blancas son las flores de la novia, y son las flores de la novia porque significan soy afortunada por tenerte. Y yo dije, ¿qué mejor que eso para decir que lo afortunada que soy yo? Todas las coincidencias que se dieron para que mi hija y yo nos encontráramos, porque cuando vayas leyendo el libro te vas a dar cuenta que las cosas fueron pasando en los momentos justos, iban ocurriendo las cosas para que nos encontráramos en ese momento. Todo lo que yo pensaba que era un retraso, todo lo que yo sentía que era una traba, venía por otro lado el proceso de ella tan lento que cuando yo logré pasar todas las barreras, ella había logrado pasar las de ella y nos encontramos. Todo fluyó de forma positiva. A veces Sí. hay que saber esperar y no desesperarse, ¿no? Hay que confiar en Dios porque Diosito sabe. Sí, él sabe mejor que nosotros, claro que sí. Y así surgió tu libro. Y contame un poquito, ¿cómo es en Chile el proceso de adopción? Yo conozco el de Argentina porque mi nieta es adoptada también. Y está viviendo ahí en Chile ahora con sus papás. La trasladaron a mi nuera por razones de trabajo. Así que contame un poquito cómo es eso. Mira, no te sabría decir cómo es hoy. Te puedo contar cómo era cuando lo hicimos nosotros. Cuando lo hicimos nosotros, acá hay tres instituciones donde tú podías inscribirte para adoptar y el proceso en las tres instituciones era el mismo. Y en ese caso nosotros optamos por el Servicio Nacional de Menores, que era el del Estado. Partes yendo a unas charlas donde te explican la verdad del proceso de adopción y te cuentan cómo es. Y en esa verdad, por ejemplo, a nosotros nos dijeron, niños susceptibles de adoptar son muy pocos, aunque los hogares de menores estén llenos de niños, los niños no han sido dados en adopción por su familia. Y los otros que podrían ser adoptables están en tribunales tratando de quitárselo a los papás. Había en esa época, cuando fuimos a las charlas, 500 parejas en lista de espera. Y que estar en lista de espera nos significaba que tú ya habías pasado todas las pruebas. Es decir, que estaban aprobados como padres. Estaban aprobados como padres. Ahora la lista de espera no tiene un orden de número, sino que cuando aparece una Liliana chiquitita, dicen, busquemos entre estos 500 parejas de padres, ¿cuál de ellos es el mejor padre para la Lilianita? Y buscan al que cumple con los mejores requisitos para lo que ese niño necesita. Entonces nuestra primera emoción fue decir, oh, algún día alguien me va a decir mamá, pero tengo que ser la mejor Para para ella. ella. Entonces era como así como súper terrorífico pensar que estás compitiendo de alguna manera con un montón de padres. Sí, es una competencia, claro. Esa es la Claro. sensación. Esa es la primera sensación que te da. Ahora después descubres que hay gente, por ejemplo, que está ahí para adoptar por los motivos equivocados. O sea, quieren hacer una obra de caridad, quieren de alguna manera
cumplir un rol social de alguna manera. Entonces, no es que quieran ser papás. Es que quieren ahí, están ahí para, oh, hay tantos niños en los hogares que yo le voy a dar techo y comida a uno. Pero hay otros que quieren ser papás y quieren ser papás de guaguitas. Y los procesos para desvincular a un niño de su familia de origen y poder entregarlo en adopción a veces tardan años. Entonces hay muchos niños que se pueden adoptar, pero ya no son bebés y hay familias que no los quieren, porque ellos quieren bebés. Hay otros, por ejemplo, que quieren que el niñito tenga ciertos rasgos o provenga de ciertos orígenes especiales y de alguna manera, en la medida que tú pones restricciones al tipo de niño que quieres, cuando eres elegible y dices, mira, esta podría ser la mejor mamá y papá para este niño, resulta que el niño no cumple con las expectativas de la familia y tampoco se hace el match. Claro. Entonces nosotros nos cuestionamos y en realidad dijimos, oye, mientras nosotros tengamos los medios económicos, si el niño tiene alguna enfermedad o algo, nosotros lo recibimos para poder darle su tratamiento. Entonces nosotros nos dijeron, no, los niños que tienen problemas de salud graves van por un proceso de adopción especial que se llama, porque Ah. se tienen que cumplir ciertos requisitos diferentes para condiciones de salud complejas de los niños. Y el otro caso, nosotros dijimos, bueno, en realidad si yo no me sentiría capacitada para ser madre de un niño ciego, por ejemplo, porque yo creo que no lo dejaría jamás salir a la calle ni andar solo en ninguna parte. Me daría terror. ¿Ya? Pero fue como los únicos requisitos que pusimos y también pusimos un tope de edad. Pero pensando en que queríamos adoptar dos o tres hermanos para completar la tarea de viaje y no hacer el proceso muchas veces. Sí, a veces se puede optar por recibir hermanitos, ¿no es cierto? Claro, pero en el caso de nosotros, no. Giselita era ella nomás, así que nos la entregaron a ella. A ella. Y una vez que sos un papá y una mamá aptos para adoptar, ¿cuánto demoró tu trámite? Mira, cuando tuvimos dos temas. Cuando nosotros estábamos listos y llegamos con nuestra carpeta, pasamos los exámenes psicológicos. Pasamos la evaluación social, preparamos toda la documentación que nos pidieron, las cartas de recomendación de familiares, amigos, porque también te buscan que tu entorno los reciba con los brazos abiertos y que no vaya a haber un rechazo porque no son hijos biológicos tuyos. Claro. Entonces, cuando ya pasamos todo eso y llegamos donde la ejecutiva que tenía que atender nuestro caso, no le gustamos a ella. Y sabes tú que no revisó nuestra carpeta, no nos ingresó a la lista de espera, pasaron más de un mes sin que ella hiciera nada porque no le gustamos. Y ella decidió por sí misma que nosotros no deberíamos haber aprobado las pruebas. Ah, mira, pero eso me parece que tuvo una función importante, ¿no? Porque ese tiempo de espera Coincidió con la Gise, sí. te dio la hija que correspondía. Sí, entonces nosotros, ya sí, pero ya a punto de tirar la esponja, fuimos a hablar con la jefa de ella y nos dijo, esto no puede ser porque si ustedes pasaron el proceso de las pruebas, no es ella la persona que tiene que decidir si ustedes entran o no entran. Ustedes pasaron las pruebas. Ustedes ya Entonces entraron. nos cambió de ejecutiva y María Teresa
tomó nuestra carpeta, en deferencia a todo lo que se había demorado la otra persona, revisó nuestros antecedentes y mira, ella los revisó, digámoslo, en enero y a nosotros nos llamaron en septiembre. Ah, Ahora, 9 meses. lo que ella nos contó después fue que nuestra carpeta fue a dar a tribunales porque la jueza cuando a ti te proponen una terna para cada niño. Y nuestra carpeta fue a dar en esa terna a una jueza en marzo. Y la jueza se demoró hasta septiembre para decidir con quién se quedaba la niña. Y sabes tú que ellos tienen un plazo de 30 días para tomar esa decisión y ella tuvo su carpeta en su poder, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tuvo 6 meses la carpeta en su escritorio y esos 6 meses, para mi gusto, son 6 meses que mi hija podría haber estado en la casa en vez de estar en un hogar. Claro, claro que sí. Pero bueno, las Es parte cosas del proceso. es parte del proceso. Bueno, ayer hiciste un comentario sobre tu esposo que me encantó. Ustedes hicieron tratamientos antes, ¿no? Vos hiciste tratamientos. Yo sé que son muy Invasivos. y estresantes, ¿no? Sobre todo para la mujer. Y me gustó muchísimo lo que comentaste sobre él, ¿no? Sobre su disposición a darte la libertad a que vos decidas si querían adoptar, que él te iba a acompañar en todo eso. Pero decilo con tus palabras, porque a mí me emocionó al escucharlo y Mira, me imagino cómo te debe de emocionar a vos. es que, mira, revivir todo este proceso fue hermoso, porque de cada etapa del proceso salió algo lindo. Mira, nosotros, primero era muy difícil que todas las personas alrededor nuestro nos preguntaban que cuándo nos íbamos a poner en campaña para tener hijos, que nos estábamos haciendo mayores, que teníamos que tener hijos. ¿Cómo tú le explicas a todas las personas que hay alrededor tuyo que tú no puedes y que estás en tratamiento? Eso se vuelve doloroso. Y un día que coincidió más o menos con el mismo mes en el que nació Giselle, mi marido me dijo, ¿sabes qué? Iré donde vayas, vamos a hacer todo lo que tú quieras, te voy a apoyar en lo que sea. Es cierto que yo sufro cada mes, pero mi sufrimiento no se compara con el tuyo. Tú eres la que está yendo a más médicos, la que está más expuesta, la que tiene más. De alguna manera la que sufre el efecto más fuerte eres tú, entonces no vamos a hacer nada que no quieras. Habíamos averiguado sobre los métodos de fertilidad en aquella época y la tasa de éxito era tan baja que yo pensaba que cómo, si a mí ya me dolía el no quedar embarazada, ¿cómo me iba a doler si me ponían una guaguita en la guatita? Y resulta que al mes siguiente ya no estaba. Eso. Entonces, él me dijo, yo no te voy a someter a ti a nada que te haga sufrir. Entonces, ahí ya dijimos, ¿sabes qué más? Basta, basta. Decidimos que ya no íbamos a seguir buscando el embarazo, íbamos a vivir nuestro duelo, a perder de alguna manera la esperanza de quedar embarazado y que ya que nuestra hija no venía a nosotros, nosotros íbamos a ir a buscarla donde estuviera. Y así llegó Gisela. Y así llegó Giselle, precisamente. Bueno, ¿quieres escuchar música? Por supuesto. Elegimos un tema, decime cuál querés. El que se viene más con este libro. El sueño imposible del Quijote de la Mancha. Muy bien.
Lo pedís, lo tenés. Con fe, lo imposible soñar. Al mal combatí sin temor. Triunfar. Sin paz, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer. Bueno, después de haber escuchado esta hermosa canción, hablemos de tu libro, de sus capítulos con títulos de flores, los significados de las flores y el significado de este amor tan particular de estos hijos del corazón, ¿no? Parir un hijo desde el corazón es algo maravilloso. ¿Sabes qué? Tiene la... Cuando alguien se embaraza, todos en la familia celebran y están todos así como expectantes del nacimiento y del nombre que le vas a poner y todo. Y en este caso, el camino que hicimos nosotros, de alguna manera lo hicimos un poquito en secreto, y en la medida que pasábamos etapas y necesitábamos apoyo, íbamos invitando a más personas a participar. Pero también ellos entraban en la expectativa de, ¿y cuándo? ¿Y cuándo llega tu hijo, tu hija? ¿Y ya sabes qué va a ser? Y nosotros decíamos, ¿pero cómo si, oye, si estamos tratando de pasar las pruebas recién? Entonces, la primera parte de este libro se llama, el primer capítulo es Lilas y Don Diegos, que significa lágrimas y esperanzas perdidas. Que es todo nuestro proceso de duelo,
de llegar a esta decisión de decir, se acabó el buscar el hijo biológico, vamos a encontrar a nuestra hija del corazón o nuestro hijo del corazón? Y empieza el capítulo de las campanillas de invierno. Tú sabes que esas flores significan esperanza. Y es cuando iniciamos el camino y vamos a las charlas y nos empezamos a encontrar con todas esas cosas que uno no sabe de la adopción. Y cuando te explican por qué hacen las cosas de una manera, cómo se toman las decisiones, cuáles son las pruebas que tú vas a tener que pasar, conoces a otras parejas que están ahí con las mismas expectativas que tú, y tú sabes que de esas parejas va a haber muchos que van a quedar descalificados en el camino. Entonces es como, es la etapa de partir este camino con esperanza y enfrentarse a cuál es esta, a darte cuenta de dónde te estás metiendo. Sí, además me imagino que hay un poco de incertidumbre, ¿no? Porque uno puede ser la pareja también descalificada. Claro. Está, es decir, que te puedan descalificar hasta por tu familia o por tus amigos. Ni siquiera por ustedes mismos. Nos contaban de parejas que fueron descalificadas porque una abuela dijo, un niño adoptado jamás será nieto mío. Ah, duro, claro. Entonces, parejas que podían haber cumplido con todo el perfil, su entorno no hacía que fueran aptas. Entonces, el siguiente capítulo se llama Edelweiss. No sé si la recuerdas, de la novicia rebelde. Sí, además yo he tenido, mi hermana me trajo de los Alpes una Edelweiss porque son eternas, son una flor eterna, parecen de terciopelo, que la tengo dentro de un libro, preciosa, sí. Bueno, esa flor que crece en la montaña habla de osadía y coraje. ¿Qué es lo que tú tienes que tener para enfrentarte a este largo camino de pruebas, en que partes con una prueba psicológica, en que hay entrevistas, en que tienes que escribir tu autobiografía, contar de dónde nace tu interés por adoptar un niño, de quién eres y de quiénes son como pareja? Fue tan lindo compartir con mi marido su infancia, mi infancia, nuestras familias, contarnos de alguna manera entre nosotros y después a la psicóloga lo que era, quiénes éramos nosotros, de dónde veníamos y para dónde queríamos ir. Un trabajo que además afianza a la pareja también, o no, o todo lo contrario, puede pasar, pero digamos que es un conocimiento más profundo del otro, que a veces uno no entra en esos detalles, ¿no es cierto? No, uno nunca se cuenta tantas cosas como las que nos contamos aquella vez. Totalmente. Y después nos pidió la misma psicóloga cartas de familia, amigos, compañeros de trabajo, que dijeran si creían que nosotros íbamos a ser buenos padres adoptivos y si ellos estarían dispuestos a aceptar un hijo nuestro que fuera adoptivo. Como cartas de recomendación. Claro. Mira, disfrutamos el tema de las cartas. Sufrimos en algún momento porque alguien en quien confiábamos estuvo en contra de la adopción. Pero son sus prejuicios, claro. Hizo y dijo cosas que nosotros decidimos eliminarlo de nuestra lista de referentes. Claro. Y dijimos, si tiene problemas, sale de nuestra vida. Así, tan fuerte como sabes que mi hijo primero, si a ti no te gusta, te vas. Y sin embargo, cuando conoció a Giselle, la amó. Giselle nunca supo que él había estado en contra de su adopción. Porque él la amó, se enamoró de ella y se le acabaron todos sus prejuicios. Y
Mira, nos divertimos montones con las cartas. Amigos que nos hicieron una entrevista más dura que la del psicólogo, parientes que son funcionarios públicos y escribieron casi como si fuera una ordenanza municipal. Muchos que decían, Jorge ama a Denise. Y yo decía, bueno, oye, si yo también amo a Jorge. Así que bueno, tuvieron que juntar cartas de recomendación, trabajaron en pareja con la psicóloga. Tuvimos que buscar fotos, porque te piden fotos de tu infancia para buscar niños físicamente similares. Y Claro, es además, decir, en todo momento resguardan la salud del alma del niño. exactamente. Y la de usted. La primera prioridad es que el niño tenga una familia, no que tú tengas un hijo. Exacto. Entonces, por eso no es una lista de espera que corra, sino que buscan lo mejor para cada niño. Y nos pidieron fotos, llegaron todos los amigos a buscar fotos, ¿ya? Porque tenía que ser, imagínate que tu carpeta, tu ejecutiva, tu asistente te conoce, pero la jueza que toma la decisión solo ve papeles. Claro. Entonces, a través de tu biografía, a través de las cartas y a través de las fotos, tiene que conocerte y formarse una opinión de ti para saber si vas a ser un buen padre o una buena madre. Claro, se arma un perfil a través de toda esa documentación que recibe. Entonces, la foto que tú más quieres, esa foto regalona que te trae muy buenos recuerdos, no sirve. Tus amigos dicen, pero esta foto no dice nada. No sirve, y ellos buscan las fotos que a ellos les hacen sentir que tú eres mejor persona, por decirlo así. Sí. Entonces fue, mira, el proceso fue hermoso. Uno a veces quiere puro rendirse, pero la verdad es que si tú lo miras hacia atrás, de cada etapa, sacó lo mejor de nosotros, de nuestros amigos, de nuestra familia. Y ahí este libro termina cuando, o sea, este capítulo de Osadía y Coraje, el Vice, termina ya cuando tú vas a y te encuentras con esta ejecutiva que no le caíste bien, te deja fuera, y nos cambiaron y nos pusieron a María Teresa, y María Teresa nos dice, no, dice, esta carpeta está muy bonita, está muy bien hecha, yo la voy a leer, váyanse tranquilos, ustedes ya pasaron todas las pruebas, están oficialmente embarazados del corazón. Y ahí les volvió el alma al cuerpo. Ahí nos volvió, fue como un regalo de Navidad adelantado. Ahí viene el capítulo que se llama Lirios del Valle, que es la vuelta de la felicidad y los lazos de amor, donde durante meses, tú te imaginas que esto partió en diciembre y recién en septiembre tuvimos a nuestra hija. Nosotros no sabíamos que nuestra carpeta se había entregado ya, no sabíamos nada, 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 porque no te cuentan nada, porque imagínate que la jueza te descalifica. Y elige a otra pareja. Entonces no te cuentan nada hasta que te llaman el día X para que contarte que encontraron a tu hijo, a tu hija. Entonces, en ese tiempo, uno siempre está conversando con la asistente, te piden que actualice los papeles, siempre estás en una relación de rutina. Y un día que nos llamaron, nosotros fuimos, dijimos, va a llegar nuestro hijo. Encontraron nuestro hijo. Se hizo esperar y cuando entramos, dice, los hice llamar para que revisemos si todavía están interesados en adoptar y veamos si su carpeta está al día. ¡Ay, qué bajón! Oye, tú sabes que llega un minuto en que ya tu resistencia es como decir, ¿sabes qué?
¿Dónde, como la ley de armas de Estados Unidos, por favor, denme algo aquí para matar a toda esta gente, porque ya no, es como juegan demasiado con los sentimientos y las emociones de las personas. Y después de que revisamos toda la documentación, dijo, bueno, ustedes siguen interesados en adoptar. Nosotros decíamos, pues no estaríamos aquí si no fuera por eso. Por supuesto, claro que sí. Y dijo, es que les tengo una niña. Y ahí nos contó un poco, lo poco que se sabe de los niños, porque en realidad de los niños y sus familias es muy poco lo que se sabe. Nos mostró una foto. Y nos dijo que como la niña ya no era un bebé, había que prepararla, había que mandarle un álbum con fotos nuestras para que la psicóloga infantil le dijera, mira, esta va a ser tu papá, tu mamá, para que la niña no tuviera un choque fuerte al conocernos. Y de ahí llegamos al momento en que llegamos al hogar de menores. Y te voy a leer un pedacito que dice, después de un rato que nos pareció eterno, alguien fue a buscarte. Mientras nos contaron que el álbum que te hicimos había perdido algunas fotos porque no lo soltabas jamás. Dormías con él, se lo mostrabas a todos los niños y besabas las imágenes una y otra vez. De pronto se abrió la puerta y apareciste tú, una pequeña y hermosa niñita, tímida y nerviosa, con lirios amarillos, azules y blancos entre sus manos. No querías entrar, parecías preocupada. Me puse de rodillas en el piso, al fin estabas frente a mí, al fin tenía una hija. En mi alegría casi podía escuchar el canto de los ángeles allá en el cielo. No quería asustarte, pero me moría de ganas de abrazarte y besarte. De a poquito te acercaste a mí, me entregaste las flores y me diste un beso sin una sola palabra. Alguien tomó los lirios y los puso a un lado. Abrí mis brazos y te estreché contra mi corazón. Te recostaste sobre él y te dejaste querer. Te tomé en mis brazos. Luego tu padre nos rodeó con los suyos a ambas. Cuánta ternura. Y te estás emocionada. Estás emocionada, claro que sí. Y bueno, la última página la escribió mi hija, imaginando lo que ella pudo haber sentido en ese momento. Escribió ella una página al final pensando en lo que ella podría haber sentido, porque la verdad es que no se acuerda, pues era muy Es chiquitita. muy pequeñita, claro. Claro. Con lágrimas de ternura en sus ojos abrazó a aquella la cual la hacía sentir todas esas emociones. Fue un abrazo de sentimientos puros, un momento de tranquilidad y de amor profundo hacia la otra persona. Una conexión familiar, un lazo de amor más allá de lo biológico, una unión que desde el inicio fue provocada por el destino, que hasta el día de hoy permanece y permanecerá en el tiempo con la misma intensidad con la que comenzó todo, para mamá de Giselle. Qué hermoso. Entonces, yo te digo, este libro para mí significa mucho porque es... Es nuestra historia. Es cierto que es íntimo, le quité muchos detalles íntimos para publicarlos más personales, pero he tenido la dicha de que de las personas que lo han leído, algunos me han dicho, ¿sabes qué? Nosotros estuvimos en esa carrera y quedamos fuera. Lloramos cuando leímos el libro, pero ¿sabes qué? Fue bueno leerlo porque nos hizo sentir que no estábamos solos, que no éramos los únicos y nos hizo sentir mejor. Hay otros que han dicho, ¿sabes qué? Mi hermana, mi mamá la adoptó y yo estuve viendo todo ese proceso porque en realidad yo ya era grandecita cuando mi mamá la adoptó.
Hay otros que me han dicho, no, ¿sabes qué? Yo soy hija adoptiva, tú no lo sabías, pero yo soy hija adoptiva. Entonces, ha sido como mucho, ha cumplido el objetivo que teníamos con Giselle de ayudar a otras personas con respecto a este tema. Qué importante este compartir, sentir esos sentimientos de una movida tan especial, tan moviliza, incluso a los que no estamos en el asunto, porque yo no he adoptado ni nada, pero moviliza porque es un embarazo muy particular. Escuchamos otro poquito de música. ¿Ya? ¿Qué elegimos? Ay, qué difícil. Qué difícil. Me gusta Tiempo de Vals de Chayanne. Muy bien, vamos a escuchar. Salón,
con tres pasos de baile una historia de amor. Es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Bueno, después de este tiempo de vals, contame un poquito. ¿Tuvieron que hacer un periodo de adaptación con la niña? Bueno, eso no está en el libro, pero sí, te viene un proceso de vigilancia, por decirlo así, de que la niña se adapte, que esté bien en la casa. Y la persona que se encarga de tu caso hace una visita, y cuando hace esa visita te hace un informe, y recién ahí vas a tribunales para la adopción definitiva, y de ahí salen los papeles para que la inscriban como hija tuya. Y nosotros incluso tuvimos el paro del registro civil, así que tuvimos que esperar más todavía. Pero todo valió la pena. Todo, cada uno de los pasos que dimos valió la pena de todas maneras. No me imagino la vida de nosotros sin la Gise. Me imagino. Bueno, muy interesante todo lo que has contado, muy sentido. Me emocioné ayer y me sigo emocionando hoy. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, para los que están en Chile, me lo pueden pedir a mí por mis redes, en Facebook, en Twitter, como Daina O'Hara, me buscan, y yo se los hago llegar, se los envío por correo certificado. El costo de envío no es son 2.000 pesos. Distinto si están fuera, porque en realidad los costos de envío internacionales están carísimos y los correos se demoran meses. Pero para los que están fuera pueden buscarlo en Amazon. Está disponible en Amazon para la versión Kindle, y también está disponible si lo quieren en tapa blanda como libro impreso, también lo pueden encontrar en Amazon. También acá en Chile hay una librería que se llama Trayecto, que hace que ustedes pueden comprar en línea y hace despacho a todo Chile. O pueden comprarlo directamente en esa librería. Por el momento es donde está el libro disponible, pero como les digo, para afuera está disponible en Amazon. Y ahora en octubre voy a sacar... Yo creo que la primera semana de octubre, por ahí por el 5 o 7 de octubre, en Amazon voy a sacar una promoción para que lo puedan descargar gratis. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar atentos entonces. Seguramente lo vas a publicar en tu Facebook. Sí, de todas maneras aviso en el Facebook y en el Twitter cuando esté habilitada la descarga gratis, que son como 5 días que se puede hacer la descarga gratis, así que yo les voy a avisar, porque como te digo, mi intención es que realmente se hable del tema, ayude, llegue a las personas que necesitan por algún otro motivo leerlo, porque les va a ayudar. Eso es lo que queremos con mi hija, que ayude a las personas. Yo sé que aquí ya les conté todo el libro, pero aquellos que lo quieran leer, aquellos que lo quieran ver... pintar, tener en su casa, usarlo
para conversar. Estoy tratando de que esté disponible en todos los medios para que lo puedan recibir. Bien, y yo te agradezco muchísimo porque creo que este tema todavía sigue siendo como medio tabú, está ahí, ¿no? Está como flotando en el ambiente, que sí, que no, que le digo, que no le digo, todavía se ocultan estas cosas, que no es, la verdad que no es nada saludable ni para el niño ni para los padres, cuando tendría que ser algo tan natural, ¿no es cierto? Porque el amor es así, es natural. El amor tú lo llevas, o sea, como le dije a la Gise, no te llevé en mi vientre, pero te llevé donde más importa, que es en mi corazón. Y eso nosotros lo hacemos todos los días con nuestros amigos, con los hijos de nuestras parejas de repente, con los hijos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Entonces no hay una diferencia, el amor es amor. No tiene barreras, no tiene fronteras ni discriminaciones, por algo es amor. Claro que sí. Te agradezco muchísimo la charla que hemos tenido, muy, muy rica, con mucho sentimiento, con muchas emociones. Y te felicito. Te felicito por este trabajo de poetizar una situación que fue bella y dura al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tuvo un proceso que donde hubo dolor, pero donde hubo mucha alegría también. Y un proceso de crecimiento personal, muy importante. Así que bueno, seguimos en contacto. En Te cualquier mando momento una volvemos a enorme alegría. charlar y vamos a leer tu libro. Sí, Un señora. gustazo hablar contigo, Liliana. Este llamado me sorprendió absolutamente y la verdad es que muy contenta de conocer, de compartir contigo esto y si, que sigamos en contacto, te lo agradezco. Muchas gracias de todo corazón. Estamos hablando de nuevo, nos llamamos otro día. Claro que sí. Esta fue una conversación de corazón a corazón, de hermana a hermana, y yo también te lo agradezco. Nos hablamos pronto. Chao, Liliana. Chau, chau. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones Anca de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena.